¡Ay, qué morros! Después de mucho tiempo, aquí estoy de nuevo grabando un nuevo video para ustedes. En esta ocasión me encuentro en Santa Rosa, por Rayones, Nuevo León. Está como a 40 minutos. Es una ruta un poco difícil de llegar, ya que van a tener que agarrar un pedazo de terracería. Como quiera, yo les voy a dejar la ubicación aquí en la descripción. En esta aventura vamos a ir hacia unas cascadas. Al parecer son algo profundas, así que tomen su precaución. Yo dejé el carro enfrente del puente, pero creo que lo pueden dejar a un lado. Aquí se me hizo seguro. El camino de la terracería, cualquier carro puede entrar, pero sí hay que tener unas buenas llantas, ya que sí hay muchas piedras. De Monterrey hacia acá, me vine por la carretera nacional, después pasé el centro de Rayones y como a 40 minutos llegué a este lugar. El mapa a cierto punto les va a decir que agarren a la derecha, pero no es así, van a irse hacia la izquierda, ya que el mapa indica que hay que subir y luego bajar, pero no es así. Les dejaré una imagen en donde aparecen dos letreros y tienen que agarrar el de la izquierda. Después sigue un camino de terracería, no va a haber absolutamente nada y después van a encontrar un pueblo. Me parece, no quiero errar, este es el pueblo de Santa Rosa. Después la ubicación les va a direccionar a este lugar y de aquí va a empezar el recorrido. El recorrido es hacia el frente, así que vamos a empezar, que ya me quiero echar un chapuzón. Llevamos 20 minutos de recorrido y hay dos intersecciones. El mapa me indica que es hacia la izquierda. Desde el comienzo hasta aquí van a ir encontrando pequeñitas cascadas, van a escuchar el agua. Entonces, ahorita aquí el agua se escucha del lado izquierdo. Así que vamos a direccionar hacia acá. No tiene pierde. De todos modos, les dejaré en la descripción el mapa de Wikiloc que estoy siguiendo. Una recomendación muy importante es que descarguen la ruta. Envíensela por Gmail y después la descargan. Así que cuando lleguen aquí, ese archivo lo pasan a Wikiloc y Wikiloc les va a poner la ruta. Porque si no, no hay manera, ya que aquí no hay señal. De igual manera, descarguen la ruta para llegar hasta acá. Y bueno, recuerden, descargar las dos rutas, la que vienen en auto y la de Wikiloc, que les va a direccionar hasta acá. Sin más, vamos a comenzar. Y bien, hemos llegado después de la intersección que les mencioné. Yo hice una hora aproximadamente. A los 5 minutos después de haber tomado el camino a la izquierda, va a haber otro que se direcciona hasta arriba y otro a la izquierda. Bueno, ahí les grabé, se lo estaré mostrando, el río, va pasando el río. Bueno, desde ahí van a seguir todo el río. El camino no está 100% marcado, ya que de repente te manda a la izquierda, de repente a la derecha, a veces piensas que no hay camino, entonces te lo tienes que inventar, pero de que puedes llegar, puedes llegar. Muy importante, como les mencioné, descargar el mapa y si no, bueno, sigan el río. Si siguen el río, no tiene pierde y llegan a esta maravillosa cascada. Supongo que en tiempo de lluvia ha de estar mejor esto, pero aún así el agua se ve cristalina. Al parecer recientemente no ha venido nadie, es por eso que el agua está totalmente cristalina y se alcanza a apreciar todo. Y aunque no ha llovido recientemente, se mira profundo, así que tomen sus precauciones. Se me olvidó comentarles que en el camino van a encontrar algunas nueces, están muy ricas y por algo Rayones tiene, a la entrada tiene una nuecesota tremenda en la cual pueden tomarse muy buenas fotos, por cierto.
Les recomiendo que ahí se tomen algunas fotos. Muy importante recoger su basura, ya que por eso cierran los ríos. Y ahora sí, a comer y a disfrutar.